Hola, buenas tardes. Al salir del cole, hablamos hoy de una cosa muy importante, que es la innovación educativa. Y que parece fácil, o al menos las palabras, innovación educativa, ahora todo el mundo habla de innovación educativa. Seguro que os suena Flip the Classroom, os sonará Escape Room. Además, palabras en inglés, os suenan un montón, ¿no? Hay un bloguero de Salsa TIC que se llama Jordi Martí, que decía cuando hace unos días que ha empezado a aplicarse el Escape Room en la clase, dice, se nos ha oído a la olla, a los maestros se nos ha ido la olla. El Escape Room, para quien no lo haya oído, es meter a los niños de un aula en una habitación, ponerles una serie de pruebas y en un determinado tiempo tienen que haber resuelto todas las pruebas para poder salir de la clase. Seguramente os sonará a todos las antiguas gincanas que hacíamos, que llevábamos a los niños corriendo de un lado para otro por el parque, encontraban una pista y esa pista la llevaba a otra. Pues así, es decir, eso, el escape room es prácticamente eso. También hace también ya bastantes años, recuerdo que cerca de Pinto, en el polígono industrial, apareció una nave donde se hacía escape room también, que se metía a los niños. Niños les encantaba, además, tenían que resolver una serie de pistas, el que no lo resolvía tenía que salir por la puerta intermedia y el que lo resolvía pues acababa el final. Y genial, ¿no? Escape room, ahora mismo, por ejemplo, se hace, mi padre científico ha traído un tubo de ensayo, lo traigo a la clase y se me rompe por el camino para motivar, ¿no? Entonces el profesor les dice a todos los alumnos, pues hay que encontrar el antídoto lo antes posible, vamos a analizar qué es, vamos a poner todas estas pruebas, ¿no? Hasta que lo resuelven. Y los chavales consiguen el acertijo y acaba la clase. Han aprendido, supongo que han aprendido cosas, ¿no? Pero decía Jordi Martín, eso sí, todos nos vamos a poner a hacer escape room en este momento, ¿no? Todas las clases haciendo pruebas de este tipo, ¿no? Bueno, pues no se trata tampoco de eso. Pero la innovación educativa, cuando se habla de innovación educativa en estos momentos, la gente sí está hablando de Flip the Classroom, la clase invertida, que muchos le llaman Flip the Classroom, pero porque actualmente no se pueden llamar deberes, porque resulta que te tienes que ver un vídeo en casa para estudiar lo que hay en ese vídeo y luego al día siguiente traes lo que te tengas que traer al cole resuelto de la película que has visto, que te han mandado, si es del estómago, si es de la selva negra, etcétera, etcétera. Pero claro, ahora es muy moderno no llamar deberes a las cosas. Entonces, pensemos que la innovación educativa pues es como un gran iceberg. Ya sabéis, un tercio es lo que se ve, dos tercios están ocultos. Y esos tercios ocultos, que son los que sostienen de verdad la innovación educativa, pues tenemos unos ejemplos aquí. Elena Martín, catedrática de Psicología de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid. Elena Martín es amiga, es asesora también nuestra y nos ha ayudado desde hace muchos años al Colegio Montserrat y a otros colegios de la Fundación. Tenemos a Miguel, a Manuel Agudo, a Victoria, a Vicky, que nos van a presentar el Aula Sin Muros, que se está aplicando en el Colegio Montserrat desde hace ya algunos años también. Eso da un sustento. Con eso se puede hablar ya algo de seguridad. Porque la innovación educativa, pensad que para que haya real una innovación real, primero, tiene que haber mucha gente que sustente ese proyecto y tiene que llevar un tiempo determinado también. Es decir, no vale, pues esto me lo he inventado esta mañana, lo estoy aplicando, se me da muy bien y luego al día siguiente pues lo olvidas, no lo haces. Es decir, pensamos que se tiene que convertir en metodología, ¿no? En una metodología real de trabajo. Tenemos a Vicente Leal también, que ha hecho un proyecto en el Colegio Lourdes con algo muy importante además que se lleva hablando desde unos años para acá, que es la importancia del espacio. Todo lo que influye el espacio en nuestras vidas y lo que influye sobre todo en la educación, en los centros. Y tenemos a Sofía, Daniela, Olivia, que son alumnas de aquí del Colegio Montserrat, de secundaria, y nos van pues a comentar un poco la visión que están teniendo ellas en estas metodologías que se están aplicando nuevas en secundaria también. Ellas os contarán cómo se llaman
y de qué van y cómo se sienten ellas. Vicente también van a venir con él un par de alumnas, que no sé si están por aquí o llegarán un poquito más tarde quizás, y también le apoyarán en su presentación. Y sin nada más que deciros, doy la palabra a Elena. Muchas gracias. Y adelante. Buenos días, digo buenas tardes. Perdonad esta voz, pero no tengo otra. De momento, estamos en recuperación. Siempre se dice que es un placer estar en los sitios, pero es un placer de verdad. Yo, como ya se ha comentado, llevo muchos años trabajando con la Fundación, pero no hay muchos momentos en que esté toda la comunidad educativa. Casi siempre trabajamos con profes, que está muy bien, pero mucho mejor cuando hay más gente, ¿no? Y además personas de fuera de la Fundación. Entonces, de verdad que es un placer estar aquí por las personas con las que lo vamos a compartir este ratito, pero también por el tema. El tema de la innovación es un tema al que recientemente venimos pensando bastante y bueno, yo voy a procurar en una intervención breve, me han dicho que no más de 20 minutos, explicar cuáles son para mí las claves de una buena innovación. Porque innovar, es decir, cambiar para mejorar, podemos definirlo así. Hombre, es difícil decir que sea malo. En principio, innovar es una característica, la innovación, que en todos los organismos internacionales, cuando se hacen documentos o sistemas de indicadores, para hablar de si un centro es un buen centro, su cultura de cambio, esa capacidad de estar siempre repensándose a sí mismo, siempre se identifica como un indicador de calidad. Por tanto, la innovación en principio es positiva. Pero digo en principio porque yo tengo la sensación de que a veces se puede caer, y eso luego lo discutimos, en una especie de burbujeo, de movimiento que nos separa, de venga a hacer cositas y venga a hacer cositas, que a veces son modas y mañana y no es suficiente y ahora cambiamos y ahora dicen que hay que y ahora. Y los centros a veces están en un movimiento bromiano que no conduce a la mejora. Así que yo creo que es muy importante que nos paremos a reflexionar un poquito y por eso digo que me parece un acierto este rato de pensamiento conjunto, verdaderamente, cuando los cambios son innovaciones y cuando son brujuleo. En una sensación de que hay que dar ante la sociedad una apariencia de que estamos a la última, de que estamos cambiando y realmente no tenemos ni la serenidad ni el tiempo para que esos cambios sean positivos. ¿Podría desde ese punto de vista un cambio ser negativo? Yo no lo negaría. No negaría que incluso puede tener un efecto de agotar a los docentes, de trivializar la importancia de la innovación. Así que yo creo que es importante pensar de verdad cuando un cambio es una innovación en el sentido auténtico de lo que queremos y cuando, bueno, es algo que está pasando en un centro pero que no necesariamente produce mejora. En el tiempo que yo tengo, lo único que voy a hacer, por tanto, es señalar cinco características. Cinco es un número mágico. No es que haya cinco, hay muchas más, pero yo voy a destacar cinco características que creo que son importantes para ver si verdaderamente las innovaciones que se están llevando a cabo responden a esta característica de un cambio que produce mejora. Me adelanto a decir, para que nadie esté como contrastando, que todas las que se van a presentar aquí lo cumplen. Y así ya, relajados, sabiendo que vamos a ver tres experiencias que desde luego lo cumplen, vamos a pensar si verdaderamente son características de la innovación lo que yo señalo. La primera de ellas es que conviene saber para qué innovamos. Parece una obviedad, pero no lo es. Hay muchas veces en que los centros se ponen en marcha y se ponen en marcha casi, me atrevería a decir, por una moda.
De pronto se empieza a leer que esto hay que hacerlo, esto lo están haciendo los demás, hay los demás, y empieza un cambio, ¿no? Yo creo que es fundamental pararse a decir, pero con este cambio, ¿qué perseguimos? ¿Cuál es la meta? ¿Qué tocamos del sistema? ¿Para qué lo hacemos? Y yo creo que conviene entonces recordar qué concepto de calidad tenemos de la enseñanza, ¿no? Para nosotros, ¿qué es un buen centro? ¿Qué es un centro de calidad? Resumiendo muchísimo algo que daría para muchas horas, yo quería recordar que yo creo que en la Fundación compartimos, porque lo hemos discutido mucho, en el Consejo Asesor, en el Patronato, en muchas unidades, que un centro de calidad, como un sistema educativo de calidad, es aquel que consigue educar, conseguir que todos y todas las alumnas aprendan lo más posible. ¿Con esto qué quiero decir? Que para mí la calidad supone simultáneamente excelencia y equidad. Simultáneamente. No se trata de decir calidad o equidad, como mucha gente dice, porque eso no es lo que está en tensión. Lo que está en tensión es excelencia y equidad. Excelencia entendida como todos y todas tienen que aprender lo más posible. No sé si hay alguien en contra de esta idea. Yo desde luego no voy a llevar a mis hijos. A mis hijos ya no los puedo llevar. Pero no llevaría a mis nietos. No me consultarán, pero si me consultaran, no los llevaría. Y desde luego no quiero pelear por una escuela en la que porque estén todos y todas, alguno aprenda menos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque es posible, es necesario, y es que es posible que todos y todas estén, y eso no signifique que por estar todos se aprende menos. Yo creo que esta es una tensión que está sufriendo el sistema educativo enorme, y creo que es la clave de la calidad. Conseguir excelencia y equidad, eso es calidad. Hay ideologías que se empeñan en hacernos creer que no es posible ambas cosas, pero la tozuda realidad de los datos demuestra que hay países, regiones y centros que sí lo consiguen. Por tanto, posible es posible. Difícil, muy difícil. Pero no es una utopía en el sentido de algo que no se puede alcanzar, puesto que hay gente que lo alcanza. Lo que hay que saber es qué son las características y las condiciones que lo permiten. Pero cuando digo esto es para volver a la pregunta de una innovación tiene que tener claro el para qué. Y para mí este es el para qué más radical. No se puede conseguir equilibrio entre excelencia y equidad sin atención a la diversidad. No se puede. Para que todos y todas estén y todos y todas aprendan lo más posible, hay que saber cómo ajustar la ayuda a cada uno. Y a cada una, no voy a decir todo el tiempo, porque no tengo tiempo, pero a ver, hablaré en femenino. Entonces, cuando estamos en casa, ¿no? Para que volvamos a pensar sobre eso, ya lo hemos oído, pero hay que recordarlo. Sabemos perfectamente que si tenemos tres hijos, que es mi caso, y queremos para los tres lo mismo. No todo el mundo quiere lo mejor para sus hijos. Lo mejor es lo equivalente a aprender lo más posible, lo mejor. Tú quieres lo mejor para tus tres hijos, pero si haces lo mismo con los tres, te estrellas. Es evidente, es obvio. Obvio. Y sin embargo, en la escuela se nos hace muy difícil y a veces lo olvidamos. Olvidamos que la clave es que no se puede enseñar igual a personas que somos diferentes. Y no estoy hablando ni de los acnés, no estoy hablando de colectivos, estoy hablando de que aquí todos somos diferentes. Lo que yo estoy diciendo, para unos tendrá más sentido, movilizará más, enganchará más y se aprovechará más o menos. No se puede hacer lo mismo, no hay nada más injusto que hacer lo mismo con quien es diferente. Por tanto, la atención a la diversidad se convierte en la pieza clave en la calidad y por tanto en la pieza clave de la innovación. Favorecer la atención a la diversidad, tanto desde el punto de vista cognitivo, intelectual,
tenemos distintas formas de aprender, tenemos distintos modelos de atención, tenemos distintos estilos. También desde el punto de vista emocional y de los intereses. Y aprendemos cosas diferentes fuera. Y eso nos lleva a que nos guste más una cosa que otra. Desde toda esa variedad es muy difícil, pero es la clave. Y un primer filtro para ver si una innovación está bien orientada es ver que de alguna forma tiene una idea de comprometer a las personas en su aprendizaje, atender a sus intereses, atender a sus formas de aprender. Para mí es esencial. Una segunda característica sería, o se mete en el currículum o poca innovación va a generar. Yo tengo que ser como muy taxativa, por la falta de tiempo. Yo estoy harta. Es que estoy harta, o sea que cuando lo digo es que estoy harta de las innovaciones. Hay que hacer mindfulness, así. Tenemos que conseguir y hacemos un ratito de mindfulness y tenemos un centro despendolado con 7 horas docentes, todos corriendo, sin ninguna serenidad. Habilidades sociales en un ratito, pero en clase alguien puede reírse del otro porque se equivoca. O en los... Si eso no está metido en el currículum, la fuerza de una innovación, no digo que no valga para nada, pero vale para poquito. Por tanto, la segunda característica es que tiene que tocar el núcleo duro, que es el currículum, lo que enseñamos. El currículum no son solo las disciplinas, el currículum son las competencias. Pero o toca el currículum o en un horario fijo, en un espacio fijo e impartido por un experto y como ya lo hacen allí los demás, podemos no vernos en esa misma meta. Yo creo que son innovaciones con escasísima trascendencia. La tercera característica tiene que ver con que la innovación exige equipos docentes, no profesores o profesoras brillantes. Quitándoles a, yo no le quiero quitar ningún mérito, y bendito sea Dios, o quien sea, y que mantenga la innovación todo docente. Pero los cambios no son de personas aisladas. Los cambios que modifican y transforman los centros exigen quien transforma un centro, que es un equipo docente. Yo creo que basta de decir, es que la clave es el docente. No. Mire, vamos a dejar de decirlo. La clave no es el docente. La clave son los equipos docentes. Y por tanto, la unidad de cambio son los equipos y la unidad de innovación son los equipos docentes. Y aquellas modificaciones que no tocan a un número sensible de docentes y luego veremos que se van expandiendo, tienen también menos capacidad de transformación. No es que no valgan las cosas, yo estoy hablando de las características por las cuales yo creo que hay que pasar los filtros de lo que es una verdadera innovación. Los equipos, con la variedad de los equipos, es muy importante para mí entender que cuando se habla de diversidad, no solo somos diversos, no solo son diversos los alumnos y las alumnas, son diversos los docentes. Y creer que se puede impulsar un equipo de la misma manera, yo creo que es un enorme error. Una de las claves está en saber hacer equipos respetando la singularidad de los docentes. No todos irán al mismo ritmo, no todos serán buenos en lo mismo, no todos tienen... Es esa diversidad, si nos lo creemos de verdad, la que puede contribuir. Pero la clave y la unidad son los equipos, no los docentes aislados. La cuarta característica a la que quería referirme es la idea de que esa meta tiene que estar compartida por la comunidad educativa. Los docentes son esenciales, no cabe la menor duda. Yo no les daría, no les pondría en igual rango a la hora de promover una innovación. Creo que son la clave de la innovación. Pero creo que las innovaciones no pueden funcionar si no están compartidas con los alumnos y las alumnas y con las familias. Hace falta que uno se apropie del sentido, del para qué de la innovación. ¿Para qué sirve que los docentes hagamos cambios en la forma de evaluar
porque ahora ya la evaluación no tiene por qué hacer competir a los alumnos, porque la evaluación es la autoevaluación. Toda alumna tiene que ser capaz de reflexionar sobre su propio aprendizaje. Si las familias siguen esperando un boletín que pone 7,2 y que siga haciendo referencia exclusivamente a las competencias disciplinares, a las áreas, porque no está el resto. Eso no va a producir un cambio con la misma fuerza que si las familias entendemos que están nuestros hijos y nuestras hijas en un centro que se ha propuesto cambiar esto. Nosotros lo apoyamos, nosotros lo colaboramos. Cuando llega a casa, los deberes, cuando llega a casa no le hacemos las preguntas que hacen reaparecer lo más clásico, tradicional y poco innovador. Pero para eso alguien nos tendrá también que ayudar a entender por dónde van las innovaciones. Las reuniones de comienzo de curso, en las que se cuenta un poco por dónde vamos y todo lo que se hace a continuación, es fundamental. Yo creo que si las familias no se apropian de lo que estamos cambiando, son un freno a veces para el cambio. Y en cambio, bueno, aparte de que obviamente tienen derecho de eso, ni hablo, lo doy por sentado en este caso, en la fundación. Pero es que además, sin ellas no haremos nada. Y los estudiantes, es evidente, ¿no? O sea, estamos hablando de una atención a la diversidad que implica recoger sus intereses, recoger sus formas de aprender, recoger que vean sentido lo que hacemos. Si no están en las innovaciones, si no participan, toman decisiones, eligen cómo llevar a cabo la concreción de las innovaciones, yo creo que es muy poquito lo que se puede hacer en innovación. Creo que esa es la cuarta característica. Y la quinta, y acabo, es entender que un cambio tiene que ser generalizable y sostenible. Eso es un clásico en la innovación. O sea, es que los cambios que tiene las características anteriores, son cambios muy lentos, son cambios que se tarda años en hacerlo. Eso no quiere decir que uno no vaya viendo, afortunadamente, que se está avanzando, porque sería muy desesperante no ver nunca indicadores de progreso, pero eso es una cosa. Y otra cosa es creer que un cambio relevante se hace y ya está. Eso no es así. Las innovaciones profundas tienen que generalizarse porque casi nunca hay un claustro entero que haga una innovación. Las innovaciones empiezan con equipos ya, pero luego hay que diseñar intencionalmente y apoyar cómo hacemos el salto a que esto se extienda. Eso no es espontáneo, eso no sucede porque sí, por contagio. Eso sucede porque alguien piensa. Y ahora, ¿cómo lo extendemos? ¿Cómo lo generalizamos? ¿Cómo lo apoyamos? ¿Cómo lo hacemos sostenible? Y en esa idea de sostenibilidad y de generalización de las innovaciones, los equipos directivos de los centros son esenciales. Tienen que planificar cómo dan condiciones para que los centros puedan ir generalizando y haciendo sostenible eso. Los equipos directivos, y en este caso, en el caso de la fundación, bueno, pues lo que es la unidad superior, o no sé, superior o más general, que coordina, que tendrá que pensar y que ha pensado en estos casos cómo dar condiciones para que esos cambios se puedan llevar a cabo. Porque cuando hablamos de equipos docentes, los equipos docentes, ¿de qué se quejan? Están entusiasmados, incluso cuando están muy entusiasmados, como veréis aquí, todo el tiempo están diciendo, es que no tenemos tiempo para coordinarnos, es que tenemos que estar haciéndolo por WhatsApp, es que lo hacemos por los pasillos, es que... Bueno, pues habrá que llegar a esto de que el trabajo de un docente no son solo las horas lectivas, que ya sé que muchas no son ya lectivas, pero habrá que asegurarse de que las que no son lectivas se organizan de tal manera que lo que es la creación de equipos con tiempos, espacios y liderazgos de esos equipos se sustente, porque eso es lo único que puede hacer generalizable y, en su caso, sostenible una innovación. Yo decía al principio, pero ahora que hemos oído las claves que para mí tendría un proceso de innovación,
aunque conozco más una innovación que otra, porque en el caso de la primera que se va a exponer, estamos teniendo la suerte y la posibilidad de acompañarla desde la universidad, desde una investigación que llevamos a cabo desde la Universidad de Barcelona con César Coll y desde la Universidad Autónoma de Madrid, estamos pudiendo ayudar a los docentes a algo que tiene que ver con lo último que yo decía, que es que nosotros sí tenemos tiempo. Tenemos una mirada que puede documentar, analizar, ayudar a reflexionar, devolvemos y hacemos con eso que alguien puede darse cuenta de cosas que en el acelere diario a veces es más difícil ver. Y esos momentos de reflexión, de pararse a pensar, son esenciales. La ayuda externa es importante, sí, pero al final deben ser procesos y procedimientos que estén en la cultura del centro. Es muy importante hacer, pero es más importante pensar sobre lo que hacemos. Hacer solo no es suficiente. Es más, puede desgastar. Hace falta pararse, pensar, reflexionar, diseñar el siguiente paso, comprobar lo que está pasando, pararse a darse cuenta de que vamos bien, que si no, un acontecimiento negativo te llena de emoción y la emoción pues hace opaca la racionalidad. Te puedes quedar con la sensación de que algo no avanza cuando hay muchos datos de que avanza. Pero para eso hay que documentar, hay que ser sistemático. Y esos espacios de reflexión sobre la acción son esenciales. Si además se ayudan y se apoyan desde alguien que tiene un poquito más esa mirada y ese encargo y ese trabajo y ese tiempo y esa pericia para saber hacerlo, yo creo que la experiencia es que poquito a poquito pues vamos viendo que las cosas van saliendo. Y eso es lo que yo os quería decir, que tenéis la suerte, me imagino, casi todos estáis vinculados de una u otra forma a la Fundación, de estar en un sitio donde esto se piensa así y donde los cambios que se van haciendo responden a estas características en mayor o menor medida, pero donde se tiene una firme voluntad de que los cambios no sean por modas y no sean para dar, ¿no?, el aspecto de nosotros también. Nosotros, como todos los que salen en los periódicos y en las redes, también hacemos los que hacen fuera. Hacemos lo que hace fuera si lo que hace fuera tiene pies y cabeza. Y si no tiene pies y cabeza, pues no lo hacemos. Y en cambio lo que hacemos está más fundamentado, más consolidado, con unos tiempos más serenos y más compartidos. Y yo creo que eso quizá dentro de unos años comprobaremos, ya hay muchos ejemplos que demuestran que está dando frutos, pero dentro de unos años lo comprobaremos mucho más. Y nada, esto es lo que yo quería comentar. Muchas gracias. Ahora me bajo. Bueno, muchas gracias, Elena. La verdad es que, bueno, gracias por vuestra presencia a todas y a todos. La verdad es que después de la intervención de Elena, yo voy a aportar muy poquito, porque me he sentido, aparte de muy identificado con lo que has dicho, y absolutamente de acuerdo, pues desde nuestra experiencia, pues ya prácticamente lo has dicho todo. Si acaso, pues confirmar o afirmar, que efectivamente estamos totalmente de acuerdo que la innovación son cambios para mejorar, ¿no? Y mejorar con el propósito de alcanzar algunos objetivos. Luego, en todo proyecto debes plantearte cuáles son esos objetivos de mejora que te has fijado, ¿no? Nosotros, además, creo que para que una innovación se lleve a cabo tienen que darse, en nuestro caso y creo que en todos, circunstancias, generar una especie de caldo que sea favorable precisamente para poder iniciar estos procesos de cambio, ¿no? Nosotros tomamos decisiones como equipo directivo previas que creemos sirvieron para preparar esa situación. Una de ellas en concreto fue pues dejar atrás el libro de texto como única herramienta de trabajo en la etapa de primaria
y reconvertirlos en un elemento más, en una herramienta más presente en las aulas como biblioteca de aula, pero no como única y exclusiva herramienta. Y eso nos ayudó mucho, pero también nos generó muchas dificultades. Podéis imaginaros que cuando se abre ese proceso pues no solamente genera tensiones en los equipos, sino también en las propias familias, ¿no? Otra decisión que creemos que fue importantísima es la conformación, como decías tú, Elena, de unos equipos que sean los impulsores, los iniciadores, ¿no? Y eso, sin que ellos lo sepan, pues también requiere de decisiones estratégicas, ¿no? Es decir, cómo poquito a poco se van conformando equipos que maduren y que estén proclives a los cambios, ¿no? Hay otras decisiones también importantes que a lo mejor conviene ir adoptando, pero que quizá dependen un poco de la realidad de cada centro. En nuestro caso, estas dos fueron fundamentales. Y a partir de ahí, pues nos fijamos unos objetivos que teníamos identificados claramente como líneas de mejora importantes. Uno de ellos era, aprovechando la incorporación de la nueva normativa de la LOMCE, pues esa reformulación de contenidos, pues que nos sirvieran también para dar una vuelta a los procesos que tenían que ver también con cuestiones de tipo más metodológico. Y ese proceso lo iniciamos, pero también queríamos que mejorara claramente, es decir, que nos sirviera ese trabajo importante de adaptación de toda la propuesta curricular, en algo que sirviera. Por otro lado, precisamente, el aspecto normativo era el que más tensión nos generaba con, fundamentalmente con los temas de espacios y tiempos, ¿no? La creemos inflexibilidad, al menos en la etapa de primaria, que está más mirando hacia secundaria que hacia infantil, hace que que vayan los niños cambiando de actividad en función de un horario inflexible que marca que ahora toca matemáticas, ahora toca lengua y ahora toca ciencias sociales, ¿no? Y para nosotros eso también era un mecanismo, o sea, nos generaba bastante tensión. Por lo tanto, la posibilidad de flexibilizar esos tiempos era un objetivo claro. Y por otro lado, los espacios. Espacios que eran muy poco compartidos, se compartimentaban única y exclusivamente en niveles con grupos y letra y eran muy poco permeables a que los niños pudieran trabajar con otros compañeros de otras aulas, ¿no? Y especialmente del mismo nivel, más allá de algunos talleres o actividades que pudieras diseñar expresamente para que hubiera un trabajo mezclado. Así que el espacio era fundamental y con el espacio, lógicamente, las herramientas que aparecen en el espacio, el mobiliario, un montón de elementos que son importantísimos para la mejora de esas actividades, ¿no? Así que objetivo fundamental, flexibilizar espacios y tiempos. Otro objetivo que nos planteamos es la reconfiguración de la figura del docente, ¿no? El cambio del rol del docente. No como el único foco de aprendizaje de los niños, donde está todo el conocimiento, ¿no? Sino cambiar precisamente su acción dentro del aula para que se reconvirtiera en una persona que canaliza, que modera, que propone y que ayuda. Pero que no tiene por qué ser la única fuente de información que está disponible para los niños en el aula. Con ello, pues también lo que buscábamos era mejorar los niveles de coordinación. Es decir, cambia el rol, pero además el trabajo ha de ser más compartido. Si flexibilizamos el espacio, resulta que mi espacio acotado desaparece y en ese espacio más amplio aparecen otras personas, otras compañeras, otros compañeros que proponen, me ayudan y a los que yo propongo y ayudo, ¿no? Por lo tanto, la mejora de los niveles de coordinación también estaba planteado en este proyecto como un objetivo prioritario. El factor también clave que nos animó a pensar en este proyecto y a formularlo fue algo que nosotros creíamos que teníamos que mejorar, especialmente con aportaciones desde el Departamento de Orientación que nos hacían ver que teníamos que mejorar la atención a la diversidad, que las aulas debían ser mucho más inclusivas, que no deberíamos conformarnos con estructurar una red de apoyos ordinarios o específicos que supusiera que unos niños tuvieran que salir de un aula para hacer otro tipo de actividad no relacionada con lo que dejaban en el aula y que
a la vez, cuando volvían, tenían que retomar, y a veces no fácilmente, ¿no? Optimizar ese recurso para nosotros era fundamental. Por lo tanto, pues le teníamos que dar una vuelta a eso y al hecho de que cada niño, cada niña tiene su propio ritmo de aprendizaje y, por lo tanto, o nos adaptamos a esos ritmos y conocemos lo que en cada caso nos están demandando, o difícilmente vamos a atender a estos niños como requiere. Y, por último, el proyecto incorporaba una apuesta clara por el aprendizaje basado en proyectos, ¿vale? El ABP, que se convertía en el eje, o se debería convertir en el eje, que vertebrara toda la propuesta metodológica en las aulas y que implícitamente llevara también incorporado las propuestas de los niños en función de sus necesidades o de sus apetencias a veces, y que consiguiéramos globalizar las áreas con ese enfoque que nos permite el aprendizaje basado en proyectos a través de las propuestas que luego, bueno, con la intervención de los docentes, pues pueden quedar perfiladas, pero atendiendo también a sus propuestas, ¿no? Y básicamente estos son los objetivos que nos planteábamos. Y como creíamos que una innovación son cambios para mejorar, pues nos teníamos que fijar en estos objetivos. Y eso es lo que hemos hecho, intentar que estos indicadores pues mejoraran. Desde luego, estamos también, yo creo, totalmente de acuerdo de que cualquier proyecto de innovación es un proceso. Y como proceso, pues no es medible de manera inmediata. Nosotros llevamos con el proyecto Sin Muros 3 años escasamente, ¿no? Contamos con el apoyo en estos momentos de la Universidad Autónoma y de la de Barcelona, en este proyecto de investigación del que ha hablado Elena y que para nosotros es un aliado estupendo. Pero también somos conscientes de que cualquier proyecto de innovación o se hace de alguna manera permanente, irreversible, es decir, que quede con todas sus adaptaciones, con todas sus mejoras, con independencia de los equipos, es decir, independientemente de los equipos que permanezca en el centro, difícilmente podremos hablar de un proyecto de innovación, ¿no? Que haya, en ese sentido, sostenibilidad y que haya también transferibilidad, es decir, que nuestro modelo, de alguna manera, pueda servir a otros colegios, a otros equipos, que también con su propia personalización puedan recoger algo de lo que nosotros hemos podido aprender. Y yo añadiría, porque lo que estoy diciendo es básicamente lo que has dicho tú, Elena, añadiría 2 cosas más, que sean eficaces, en el sentido de que efectivamente podamos medir que estos indicadores que nos hemos planteado como objetivos mejoran, y que sean eficientes, es decir, que para llegar hasta ahí no hayamos perecido por el camino, ¿verdad? No nos haya costado una enorme cantidad de energía. Bueno, vamos a ver. Yo lo que sí que creo, por terminar, es que contamos con lo principal, y es que hay un equipo detrás impresionante que está trabajando pues fantásticamente bien. Y doy paso a mi compañera Vicky, que os va a explicar el modelo pues mucho mejor que yo. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo os voy a contar un poco el pie de batalla, ¿no? Yo estoy coordinando este proyecto y además estoy como tutora de segundo. Como bien nos decía Manuel, llevamos ya 3 años. Empezó primero el nivel de segundo y luego el segundo año fue primero y tercero, y en este último año ya se ha incorporado cuarto. Un poco qué objetivos queremos alcanzar, ¿no?, con estos cambios que hemos ido haciendo. En primer lugar, que sea un aprendizaje motivante, ¿no?, que nuestros chicos y nuestras chicas vengan al cole contentos, que vengan con ganas de aprender y que aprendan cosas con significado, ¿eh?, que les deje huella. Queremos que nuestras clases sean más inclusivas. Tenemos suerte porque contamos con más gente de lo habitual, somos 3 tutores y un profe especialista de inglés. Con el profe especialista suele haber un auxiliar de conversación, y además siempre solicitamos a la universidad que nos manden gente de prácticas. Entonces somos muchos ojos, muchas manos, pues para aportar y colaborar. Y ayudamos pues a todos los chavales, a los chavales con más capacidad, a los chavales que les cuesta un poquito más. Queremos llegar, en definitiva, a todos. Pretendemos también que haya una globalización de las áreas. Antes teníamos el inglés un poco ahí apartado.
Nosotros trabajamos por proyectos y trabajamos todas las áreas desde los proyectos. Nos gustaría a la larga que especialistas como el profesor de música, profesor de educación física también se vieran incluidos. Intentamos en los niveles, pero por horario pues no puede ser, pero lo intentamos cada vez más. Queremos también que nuestros chicos consigan pues una gran autonomía. Se mueven por el centro, por las aulas, sin ningún tipo de problema. Gestionan sus materiales, llevan sus estuches, organizan trabajos de una manera, la verdad, que genial. Pretendemos también que sean flexibles. Pasan por distintos profesores, ya os he dicho la cantidad de gente que está trabajando con ellos en el aula. Y además, pues con distintos tipos de dinámicas que después os contaré un poquito más adelante. Queremos trabajar la convivencia. No solamente trabajan en su propia aula, trabajan con compañeros y compañeras pues de un gran grupo. Como nos decía Manuel, no somos un segundo A, un segundo B y un segundo C, somos todo un segundo y nos conocemos todos. Y ha mejorado mucho la convivencia y luego lo veremos un poquito más adelante. ¿Cómo lo hacemos? Pues no solamente contamos con todas esas personas que os he mencionado, sino que también contamos con las familias. Os pedimos trabajo de expertos, que vengáis a ayudarnos y aportar, en definitiva. A lo largo de las semanas, no hay ninguna semana exactamente igual. Las zonas que veis en color amarillo son los días que estamos y momentos que estamos en sin muros, y las zonas verdes son momentos que estamos en propia aula, ¿no? Haciendo un trabajo más de tutoría. Y esos días que están en amarillo hacemos pues una gran variedad de actividades que a lo largo de las semanas van variando en función de los intereses de nuestros chavales, de los objetivos que queremos conseguir, un poco de los intereses también que nos surgen, ¿no? Partiendo siempre de los proyectos. Hay semanas que hacemos talleres, hay semanas o días que hacemos bitalleres. Los talleres tenemos menor número de niños, intentamos reducir las ratios y bueno, pues varían, van de distintas temáticas. Los bitalleres van también en esa línea, pero en vez de hacerse todos los talleres en un día, se hacen en dos días. También hacemos dinámicas de expertos. Los chavales se convierten en investigadores en temas concretos y luego vuelcan esa información que han investigado a la clase. Hacemos rincones rápidos. Estos rincones rápidos en cada mesa de trabajo se van alternando actividades autónomas con actividades más dirigidas. A veces el tutor está evaluando o está trabajando un contenido concreto con un número reducido de alumnos en un tiempo también concreto. Hacemos también dinámicas de todos juntos, donde los chavales con una plantilla tienen que seguir una actividad y ellos con su propia autonomía organizarse durante el día qué es lo que tienen que hacer y dónde ir para poder realizar esa tarea. Hacemos talleres de elegir, planteamos actividades a lo largo de la mañana y ellos pueden elegir su propio proceso para ir haciendo, qué pueden hacer primero, qué pueden hacer después. Y también hemos incluido tardes hippies, donde bueno, pues, son momentos de hacer teatro o son momentos de ambientar los proyectos que estamos haciendo. Hacemos muchísimas cosas, esto no es algo que creamos que es lo mejor, pero seguimos investigando y vamos haciendo. Vemos dinámicas que nos gustan más, que nos gustan menos y que vamos modificando con el tiempo. Nuestros chicos, la verdad, que vemos que están motivados y con ganas de hacer. Con poca rutina. Un poco lo que se ha ido hablando, ¿no? Somos un equipo, entre todos detectamos los puntos fuertes que tienen los chavales, también las debilidades y entre todos pues intentamos ayudarles, ¿no? A que avancen, sean como sean. Últimamente ya también estamos rizando el rizo. No solamente hacemos actividades en nuestro propio nivel, sino que hacemos interniveles. Ya estamos mezclando grupos de primero, segundo y tercero en momentos concretos. En carnaval hemos mezclado, en el Día del Libro, en educación física, chavales de distintas edades que también pues, se aportan y ayudan a crecer y a aprender. Estas son algunas imágenes que he querido mostraros del Día de la Educación Física la semana pasada y del Día del Libro. Este proyecto, como estamos comentando, sigue avanzando y seguimos evaluando y viendo, ¿no? Gracias a,
a la aportación de la Universidad Autónoma. Vamos viendo todos los años pues, qué puntos fuertes y qué debilidades tenemos y que tenemos que seguir avanzando en ellas. Hacemos una evaluación a las familias para ver un poco qué nos pueden aportar y qué nos dicen, ¿no? He sacado algunas preguntas concretas de esta evaluación. Todavía no está cerrada la evaluación, llevamos como unas 70 respuestas y mayoritariamente las familias notan que sus hijos vienen más motivados a la escuela. También quieren que sus hijos al curso que viene sigan trabajando en Sin Muros. Los compañeros, que hay que hacer ahí un equipo importante y un poco lo que nos decía Elena, ¿no? Cada uno a su nivel, dicen que al curso que viene siguen queriendo seguir trabajando en Sin Muros mayoritariamente. Hay gente que cuesta un poquito más, pero yo creo que entre todos pues, seguimos avanzando. Y los compañeros también ven que mejora muchísimo la convivencia entre los alumnos. Los niños, ¿qué nos dicen los niños cuando les preguntamos por el Sin Muros? Pues tenemos una gran mayoría, un 86%, que nos dicen que sí, les gustaría seguir trabajando en Sin Muros, y hay una parte pequeñita que, bueno, pues que les cuesta, ¿no? Porque no todos somos iguales y son pues chavales pues un poco más rígidos y que les gusta un poco más de tranquilidad. También nos cuentan los chicos que sí, se enteran. A veces hacemos dinámicas verdaderamente difíciles a lo largo del día y los chavales sí que se están enterando, ¿no? A pesar de que se lo ponemos difícil. Aquí vemos algunas muestras, les hemos pedido que nos representen Sin Muros y la imagen más grande que veis pues es los rincones rápidos, van rotando, son clases activas y motivantes, van rotando por los distintos equipos. Y la imagen más chiquitita, pues aparecemos dos profesores en aula, en un mismo aula, pues trabajando distintos aspectos. Bueno, si os queréis hacer una idea, hay un vídeo en la red que bueno, pues os cuenta un poquito más cómo es esto. Ya, si luego tenéis alguna pregunta o lo que sea, pues ya nos iréis diciendo. Gracias. Hola. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar aquí. Vamos a presentar, Alba, Tony y yo, el proyecto de innovación que esperamos que cumpla los criterios que ha comentado antes Elena sobre la innovación. Creemos que sí, que lo hará. Al menos una parte de este proyecto de innovación, que es un proyecto que se refería
a los patios, al estado actual de los patios, en, tanto de primaria como de secundaria, en el Colegio Lourdes. Nosotros únicamente vamos a presentar la parte correspondiente a secundaria. La parte de primaria está en actual proceso, un proceso igualmente participativo como el que vamos a, del que vamos a hablar ahora, y que esperamos que en un futuro pues tenga también cabida en algún foro como este, porque creemos que se pueden dar cuestiones muy importantes, ¿no?, para que desarrollemos entre todos y todas. Aquí, como vemos, en este proyecto educativo, digamos que teníamos una motivación inicial que venía, digamos, de una constatación de una cierta contradicción que observábamos en el colegio, y que después de haber hecho una investigación en otros proyectos de patio, en escuelas públicas fundamentalmente, también se daban. Que era un poco esa contradicción que se da entre ciertos modelos de pedagogía integradores, inclusivos, como el proyecto educativo del centro del Colegio Lourdes o de cualquiera de los colegios de la FUEM o de muchos otros, que también creemos que son muy interesantes y que podemos establecer alguna red de centros para compartir experiencias. Entonces, como digo, había esa contradicción entre pedagogías muy interesantes, pero luego también, digamos, perdón, es que aquí no sé por qué se me ha puesto aquí en esta, en este... de esta diapositiva, pero luego había una contradicción en cuanto a los espacios físicos. Esos espacios físicos que fundamentalmente en nuestro colegio son los patios, también algunos pasillos, distribuciones variadas, digamos que se dan relaciones informales, no estructuradas, y muchas veces consideramos que se han dejado bastante de lado. Así que, por lo tanto, pensamos que sí que es verdad que en el proyecto educativo podemos poner un check, como que se ha avanzado mucho y se sigue avanzando, pero a la hora de considerar si el edificio y los patios están en consonancia con esos valores que cristalizan en los proyectos educativos, pensamos que no. Y por eso nos pusimos manos a la obra para realizar un proyecto de innovación que incluyera otras experiencias previas, con mayor o menor éxito, que se habían realizado en otros centros, y que consiguieran que el edificio principal, los patios de primaria y secundaria, que fueran realmente espacios donde se realizaran aprendizajes significativos, que no se dejaran de lado por completo. Entonces, en ese aspecto, pues, comenzamos a realizar observaciones. En esas observaciones, que aquí vemos más que cómo es nuestro patio, cómo era nuestro patio, lo que vimos rápidamente es que ese patio no estaba pensado ni incorporado como recurso educativo ni pedagógico en la escuela, que fundamentalmente la organización se realizaba basándose en criterios prácticos y organizativos, y no había ninguna finalidad, a lo mejor estoy siendo demasiado absoluto en los términos, había muy poca finalidad educativa. No se pensaba en este espacio como un espacio que educara, sobre todo pensando en que hay muchos alumnos, alumnas de distintas etapas, tanto de primaria como de secundaria y a veces de bachillerato, que pasan por este patio muchísimas horas. Y decimos el patio como podríamos decir otros espacios que no hemos podido abordar en nuestro proyecto, pues, por falta de tiempo. Que hay una desconexión, pues, entre el diseño del patio y los usos potenciales que se le podían dar al patio y el proyecto curricular, por supuesto, de la escuela, que en este punto, pues, enlazo con lo que lanzaba Elena, de que tiene que haber una integración completa de todos los proyectos de innovación con el proyecto curricular, y no hace falta que únicamente se dé sobre el papel a la hora de las clases en espacios cerrados, estructurados, sino también en espacios no formales o no estructurados como es el patio. Y, por supuesto, observamos que estos lugares no estructurados, pues, eran donde fundamentalmente se cristalizaban esas desigualdades de género que se dan en cualquier situación, pero en las situaciones estructuradas donde maestros y maestras estamos, podemos modularlo, pero aquí no podemos. Por lo tanto, consideramos que era fundamental realizar un análisis detallado de cómo se realizaban esas relaciones entre iguales y cómo realizar una intervención que potenciara pues esos valores que sí que están en el PEC, pero que no hemos conseguido llevar al espacio físico. Y aquí, puesto que el tiempo es limitado, y creo que es muy interesante que Alba y Tony comenten su visión de este proceso, pues sí me interesaría, nos interesaría mucho hablar sobre la participación.
que es el elemento principal sobre el cual ha pivotado este proyecto. Aquí tendría que haber comenzado, y no he comenzado, haciendo mención a los más de 500 alumnos y alumnas que han pasado por el proyecto. Es verdad que su grado de implicación ha sido variable en función de si han formado parte del grupo motor o no, del personal de administración y servicios también, que lo hemos incorporado en el proyecto y han trabajado bastante bien. Luego también de distintos docentes, familias que han podido participar en las diversas etapas de este proyecto y luego en la semana intensa que hemos tenido de trabajo concienzudo para llevar a la práctica, llevar a la realidad todo lo que se había venido trabajando a lo largo de los últimos 3 o 4 meses. Así que bueno, estamos aquí una representación de 3 personas más parte del equipo directivo, pero haría falta hacer ese reconocimiento, creo, a prácticamente toda la comunidad educativa del Lourdes. Entonces, ¿por qué pensamos que es muy importante que todos estos procesos sean participativos? Bueno, pues a lo mejor es egoísta, pero realmente es la solución más efectiva para realizar este proyecto, al menos. ¿Por qué? Porque nos dan mejores soluciones a lo que pretendemos cambiar y mayor nivel de compromiso. Si conseguimos que toda la comunidad educativa o gran parte de la comunidad educativa se involucre en ese proceso, luego los consensos a los que se lleguen, conseguiremos que el nivel de compromiso para que eso se lleve a cabo va a ser mayor porque se han visto involucrados en ese proceso. También vamos descubriendo nuevos saberes, conocimientos, destrezas que de no haber invitado a todos esos miembros de la comunidad educativa, pues posiblemente habrían pasado desapercibidos y nos habría costado más o directamente no habríamos llegado a las soluciones que finalmente hemos llegado. Por supuesto, recursos. Nos proporciona muchísimos recursos de todo tipo. También, ¿por qué no decirlo?, recursos económicos. 3 minutos. Vale. Recursos económicos, en este punto pues comentar que el AFA pues ha colaborado intensamente en todo el proyecto, económicamente también, se ha comprometido a realizar un taller de graffiti para una parte del patio que ha quedado sin pintar y por supuesto, como en todos los procesos participativos, pues surgen conflictos, pero esos conflictos hay que entenderlos como una oportunidad de aprender. Lo mismo que enseñamos a nuestros alumnos y alumnas, tenemos que aplicárnoslo a nosotros. A lo largo de la resolución de esos conflictos, pues lo que conseguimos es encontrar soluciones novedosas y además salirnos de ciertas rutinas en las cuales nos podemos encorsetar cuando estamos acostumbrados a trabajar en pequeños equipos. Contrapartida, pues el tiempo. El mismo poco tiempo que tenemos ahora para terminar, pues lo tenemos para desarrollar procesos participativos, realmente en cualquier ámbito de la vida. Porque si queremos conseguir desarrollar distintas técnicas participativas, pues lógicamente eso nos va a llevar 2, 3, 4 meses en lugar de dejar que un equipo externo aterrice su propuesta y se lleve a cabo. Lógicamente eso ha sido pues un hándicap desde el punto de vista temporal, pero en contrapartida pues hemos visto qué otras potencialidades hemos podido aprovechar. Las etapas del proyecto, muy rápidamente, en 2 minutos, o en 1 minuto las menciono, están aquí, muy esquemáticamente. Primeramente, pues configuramos un grupo motor. En ese grupo motor, que inicialmente era una primera semilla, fuimos incorporando a distintas personas de la comunidad educativa, PAS, docentes, alumnado, familias. Una vez que ese grupo motor se puso en funcionamiento, intentamos realizar un diagnóstico participativo a través de todas las herramientas que conocíamos y que podíamos implementar. Una vez que pudimos recoger un poco el resultado de esos cuestionarios y demás talleres participativos, elaboramos una serie de propuestas. Esas propuestas las consensuamos entre el grupo motor, ampliado, alumnado y familias y ya decidimos tirar hacia adelante con una propuesta, lo que era un anteproyecto. Y en ese momento ya nos pusimos a realizar la transformación del patio. Actualmente hemos terminado la primera fase de transformación del patio. Nos queda una segunda fase que va a ser a lo largo de este mes y medio que tenemos hasta junio. Y a final de junio queremos pues realizar el evento final, que tiene que ser una especie de celebración que consideramos que es importante para dar cabida
a toda la gente que ha podido participar en este proyecto y en medio de este proceso que ahí no figura, pues tiene que estar, por supuesto, distintos elementos de evaluación para saber en qué puntos podíamos haber mejorado, de cara también a transmitir todos estos saberes al resto de colectivos de la educación, puesto que nos hemos alimentado muchísimo también de otros proyectos, como he mencionado anteriormente. Paso de las fases, porque ya las hemos visto, sí que tengo que mencionar a los aliados con los que hemos contado, que son básicamente tres: Basurama, que es un colectivo que funciona ya desde el 2001, que está basado fundamentalmente en reutilizar de forma creativa residuos de cualquier tipo, y sobre todo, más que esto, que hay otros colectivos que también funcionan de la misma manera, es que incentivan especialmente la participación activa de todos los alumnos y alumnas, y lo que hacen es dar un vuelco por completo a lo que se suele hacer, sobre todo cuando contamos con artistas, que es que los usuarios, los futuros usuarios, pasen de ser de meros consumidores pasivos de la obra que les llega caída a que sean los productores. Esto mismo también lo conseguimos con el colectivo Nada, que es un colectivo de mujeres que se mueven en el ámbito de las gráficas y que fueron las que colaboraron con nosotros para realizar, pues, todo lo que es la gráfica del patio. Y por último, pues tuvimos también dos colaboradores externos que son expertos en trabajar con el metal y con la madera, y además, eso ya nos lo contarán ahora Alba y Tony, espero que estén de acuerdo conmigo, pudieron conectar muy bien con todo el alumnado, dotarles de las herramientas, no solo físicas sino también intelectuales, para poder abordar pues todos los talleres de transformación del patio. Esos son parte de los cuestionarios que habíamos estado mencionando anteriormente, alumnado, profesorado. También hicimos una especie de taller para ver cómo cristalizaban esas desigualdades de género en el patio, con una especie de técnica con gómets, donde cada gómet azul o rosa, creo que intentamos cambiar esto un poco, pero no, al final no, bueno, rojo al menos, pudimos cambiar un poquito los códigos de colores, no demasiado, me estoy dando cuenta ahora, pues para ver cómo se distribuían en el espacio, aparte de lo que ya has sabido por todos y todas, de que el fútbol o los juegos de la pelota son elementos muy invasivos que absorben por completo el espacio y fundamentalmente monopolizados por chicos, pues también observamos otro tipo de dinámicas que habían pasado desapercibidas y que nos resultaron útiles a la hora de realizar el anteproyecto. Tuvimos y tuvieron oportunidad de debatir en numerosos momentos, en cámaras de delegados, hubo debates en tutoría, reuniones con representantes de alumnado, profesorado, siempre con un objetivo claro, no es reunirse por reunirse, sino para intentar que el alumnado, fundamentalmente, pero también nosotros, nosotras y el profesorado, las familias, que pudiéramos analizar con una mirada crítica aquello que íbamos a transformar, porque muchas veces estamos tan acostumbrados a pasar por un espacio que cuando nos piden, soñad, el momento ese de soñar, pues no somos capaces de soñar, nos quedamos demasiado pegados a la realidad. Entonces sí que hacía falta que tuviéramos talleres de formación, nosotros, nosotras, y también que los diéramos al resto de personas de la comunidad educativa. Por fin hubo un proyecto final, que pasó un poquito rápidamente, y todo esto, lógicamente, era muy ambicioso, eran muchas ideas que queríamos que se plasmaran en ese patio, porque tenemos muchos problemas de calor, sobre todo a partir de abril, mayo, junio. Es muy difícil crear elementos estructurales que den sombra. Teníamos también un problema a la hora del calentamiento de ciertas aulas. Bueno, son muchos elementos que queríamos abordar y que quizás no podamos dar por finalizado en esa segunda fase, pero que al menos ya están esbozados aquí y sí que nos han servido para darle una buena pensada y una buena reflexión a lo que debería ser un proyecto de patio. Aquí están algunos de los elementos organizativos que consideramos imprescindibles para que se pudiera llevar a cabo esa transformación en únicamente cinco jornadas, cinco, más un día festivo o el sábado, no lectivo más bien, que invitamos a las familias. Entonces había fundamentalmente cuatro equipos de trabajo: el equipo jardín, ruedas, el equipo gráfico y el equipo de mesa, por donde iban pasando prácticamente todos los alumnos y alumnas, recibiendo una formación previa y trabajando desde el inicio, desde la transformación básica de la materia prima, ya fuera madera, hierro o neumáticos,
hasta el ensamblaje y la pintura. Se nos quedó fuera algunos elementos, como es el equipo juegos de mesa, que es el más asequible, que intentaremos rematarlo en esta segunda fase. Y aquí, bueno, como veis, era únicamente 1, 2, 3, 4, 5 días, más el día del sábado, y además tuvimos en contra pues, toda la meteorología, que más de uno y una pues, tuvimos pesadillas por la noche, soñando que nevaba, y efectivamente nevó el sábado. Pero bueno, al final conseguimos rematarlo. Y ya lo último, que quizás no habíamos pensado, o algunos sí, quizás las personas que daban tecnología, que era la posibilidad que nos daba esto de romper ciertos clichés, impuestos o autoimpuestos sobre si las chicas pueden utilizar las herramientas pesadas igual o mejor que los chicos. Entonces fue un momento, pues varios momentos se dieron donde pudimos comprobar, ¿no?, la importancia del empoderamiento de las chicas y también algunos chicos, por qué no decirlo, a la hora de manejar y ser capaces de hacer prácticamente cualquier cosa con sus manos y, por supuesto, teniendo en cuenta pues, la seguridad, que es lo primero. Pero en eso no hay ninguna diferencia entre chicos y chicas, por supuesto. Así que, pues nada, dejo ya a Alba y a Toni, que comenten algunas cositas mientras de fondo pasan algunas imágenes del proceso. Pues empiezo yo. Bueno, para mí este proyecto, sobre todo el hecho de que se tuviese la confianza en nosotros de que pudiésemos realizarlo, porque muchas veces pues, nuestros padres nunca nos dejan manejar estas ciertas herramientas y tal, y llegar a tu colegio donde no haces más que sentarte y ver una pizarra todos los días y que te digan puedes coger un taladro y puedes ponerte a hacer una mesa o a plantar cosas y pintar, para mí eso fue, digamos, un brote de aire fresco que a veces viene bien. Y además el hecho de que nosotros pudiésemos participar en la creación de una estructura que nosotros mismos íbamos a disfrutar. Pudimos proponer cosas que queríamos hacer, pudimos pintar con nuestra propia creatividad, por ejemplo. Y no sé, yo me lo pasé muy bien, lo disfruté muchísimo. Solo tuve la oportunidad de estar ahí trabajando 2 horas. Que era lo que todos los grupos teníamos que hacer. Y el personal nos trataron con muchísima amabilidad, fueron muy comprensivos, sabían conectar súper bien con nosotros. Simplemente nos dejaban organizarnos y nos daban un taladro y ahí, ala, a montártelo. Y pues no sé, fue muy divertido. También había partes menos divertidas, como cargar madera y esas cosas. Pero no sé, me lo pasé muy bien y si Toni quiere añadir algo más. Antes que nada, hola a todos. Y bueno, yo soy nuevo en el instituto y de verdad estos proyectos que están apareciendo o que suceden ahora son proyectos que no los había visto nunca y de verdad que los acojo con mucha, mucha emoción porque la verdad que esto no se ve en cualquier centro. Lo que hemos trabajado, la organización, el personal que te aconsejaba cómo hacer ciertas cosas. Por ejemplo, pues aquí tenemos un compañero que está ahí trabajando con el metal. O sea, cosas, experiencias que, por ejemplo, uno trabajaba con el metal, yo trabajaba con la madera, otros con la pintura y luego en el patio. Y decíamos, pues mira, yo he hecho esto y me han enseñado a hacer esto. Son formas de aprender que la verdad es que están bastante bien. Y bueno, todo participativo, todo muy, muy, muy organizado, que se hacen rápido, se hace nada. No te cansas porque estás de risas, que haz tú esto, que haces tú lo otro. Te pones las gafas de esta una foto, que no sé qué. Entonces, pues bueno, te lo pasas guay. Y bueno, han trabajado eso, primero bachillerato, cuarto, tercero también creo, y hemos trabajado el instituto entero para disfrutar de un espacio que lo vamos a usar todos al final. Y mucha gente decía de comentarios que hacían, si estáis ya en bachillerato, que no lo vais a usar. Pero nosotros hemos acogido el proyecto
Bueno, si no lo aprovechamos nosotros, ya lo aprovechará otra gente, ¿verdad? Y bueno, por lo menos nosotros trabajamos y ponemos semillita ahí y a ver qué sale. Y bueno, ha salido un proyecto muy, muy bonito, la verdad. ¿Está encendido? Buenas tardes. Soy Diego, soy profesor de secundaria y queríamos que viniesen nuestras alumnas a hablar un poco cómo estamos transformando nuestra etapa, en la cual hemos hecho algunos cambios como aula por ambientes, que ahora os contaré en qué consiste, aulas temáticas, algunos proyectos que hemos introducido nuevos y bueno, y elementos del trabajo cooperativo. Y yo le decía a vosotras, lo único que tenéis que hacer es comentar lo que hacéis cada día y lo que os gusta menos, y vosotras dais vuestra opinión, le contáis un poco a la gente desde que llegáis al colegio cómo organizáis, ¿vale? Y tenemos a Olivia y a Daniela, que están en primero de la ESO, y a Sofía, que está en tercero de la ESO. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos un edificio y ellas os van a dar un poco la perspectiva de primero y segundo de la ESO, que lo impartimos abajo, y ella un poco del edificio de aquí arriba. Y nada, os dejo con ella y que os vayan contando. Hola, buenas tardes. Lo primero, perdón por la congestión y por sonarme los mocos durante todo. Y bueno, yo vengo a hablaros de pues los cambios que he notado, digamos, de subir de edificio, de lo que es el bloque de arriba. Y sobre todo yo vine nueva en primero de la ESO, yo vine de otro centro, y por eso yo tengo que decir que noté mucho los cambios. Yo no sé cómo era el sistema en primaria, pero he de decir que era muy distinto a cómo yo lo viví, por lo menos en la ESO. Y básicamente lo que quiero, digamos, recalcar es que la mayoría, a mi parecer, la mayoría de los cambios que noté eran positivos, o bueno, casi completamente todos, porque yo cuando entro a clase siento que no... O sea, tengo la sensación de que no sé lo que va a pasar. Es decir, tú entras a clase y normalmente sabes que vas a sentarte en la mesa, vas a escuchar lo que te dice el profesor, tomar apuntes y quizás después memorizarlo y escupirlo en el examen, pero yo ahora mismo cuando entro en clase no sé muy bien lo que está preparado, lo que vamos a hacer. Entonces, eso a mí me digamos, motiva para estudiar y para entrar ya es simplemente seguir con la clase. Y sobre todo yo tengo la sensación de que se trabaja de una forma en la que no es, digamos, no te dan las cosas hechas, no te dan los te dan, digamos, una pista o quizás un empujón para que tú vayas solo y llegues tú solo hasta una conclusión o un resultado y te hagas tú solo con toda la, digamos, información, en vez de dártela ya para que, digamos, tú la memorices. Eso es que a mí, personalmente, me resulta mucho más útil a la hora de aprender, porque no es ya, toma, te doy este libro de texto abierto, memorízalo y ya tienes toda la información de primeras. Tú igual tienes que esforzarte por, o sea, tú mismo conseguirlo y llegar hasta ese punto. Y obviamente en el proceso de investigación y el proceso de exposición a la clase, lo que has conseguido, obviamente se te queda mejor a ti. Es una forma, a mí me parece mucho más divertido y mucho más, o sea, más útil a la hora de aprendértelo tú, de sabértelo.
Y bueno, obviamente no es, o sea, no he notado que todos los cambios sean positivos, pero la mayoría sí, y yo estoy muy, muy contenta con, bueno, lo que se está haciendo, así que... Buenas tardes, yo soy Daniela y Olivia y yo os vamos a hablar sobre los cambios vividos en nuestro primer curso, en primero de la ESO y al pasar a la secundaria. Bueno, yo me voy a basar y os voy a hablar sobre las aulas temáticas. Os preguntaréis qué son las aulas temáticas y ahora os lo voy a explicar. Bueno, las aulas temáticas, como ya ha dicho Elena, no nos vamos a basar en llegar al colegio, también como ha dicho Sofía, y empezar la clase y tener lengua en la misma clase, matemáticas, luego un examen, luego ir al recreo, luego volver y estar todo el tiempo en la misma clase. Y bueno, os voy a explicar las aulas temáticas. Las aulas temáticas consiste en que cada alumno, bueno, no, que cada clase, en vez de tener matemáticas en la misma clase, al igual que lengua y todas las asignaturas, consiste en que cada aula se da una sola asignatura. Por ejemplo, cuando creo que a todos nos gusta, sobre todo los alumnos, que cuando acabamos un examen de matemáticas nos gusta estirar las piernas, salir un momento al pasillo, aunque solo sea 5 minutos, ir al baño, beber agua, e incluso encontrarte con algunos amigos y decir, oye, el examen es fácil, es difícil, y algunas cosas así. Luego, también a ver qué más puedo aportar, que no sé. Pues, bueno, eso. ¿Y qué más? Vale, sí. Y también tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. El primer año, o sea, primero y segundo de la ESO somos los que estamos viviendo esto un poco más complicado y el cambio más grande, pues tiene sus puntos buenos y puntos malos. Puntos buenos, en un examen puedes salir de clase, estirar las piernas, hablar con los amigos, aunque solo sean 5 minutos, y los puntos malos que al ser el primer año, todos los profesores y alumnos, algunos están agobiados, que si tienen que coger las cosas de la taquilla, que si los profesores llegan, venga, todo rápido, venga, chicos, que hemos perdido 5 minutos. Entonces, pues eso. Y entonces, pues, os pido a los profesores que más calma, que es el primer año, así que keep calm y eso. Y nada más. Yo soy... Voy a hablar más bien de los proyectos y pues cómo trabajamos en clase y cosas. Vale, pues por ejemplo en lengua hicimos unas presentaciones, se han dicho en el proyecto Sin Muros o algo así, que se convertían en expertos y, o sea, nosotros nos hemos convertido en expertos en un tema que hemos elegido nosotros, que nos ilusionaba, queríamos o nos interesaba, y pues aprendíamos la mayoría de las cosas sobre ese tema y pues luego los contábamos a la clase y pues compartíamos toda la información con nuestros compañeros. Y por ejemplo también en tecnología con Diego, pues estamos haciendo un proyecto que es de construir una ciudad sostenible con materiales reciclados y que hayamos utilizado y pues por ejemplo bebíamos un cartón de leche, pues lo guardábamos y podíamos hacer edificios con ellos y pues poder reutilizar las cosas que ya no queríamos utilizar. También en inglés hemos hecho muchos proyectos de pues investigar sobre un continente o bueno, sobre un país y pues saber toda su cultura, bueno, la mayoría, la gastronomía y pues luego igual presentarlo a la clase. Este año también van a venir unos irlandeses y estamos investigando un poco sobre ellos y pues nos van a enseñar sus deportes y vamos a estar todo un día pues jugando con ellos y nos van a estar enseñando sus costumbres y cosas. Por ejemplo, el baile irlandés, que es muy típico, pues nos lo van a enseñar y pues vamos a estar bailando con ellos y espero que nos lo pasemos bien. ¿Qué más? Ah,
eso. Vale, pues también este año pues en las aulas hay dos profesores y pues eso a veces ayuda, pero siempre se nota como que uno está trabajando más que el otro y pues que uno lo explica mejor que el otro. Entonces, si te toca el que no te enteras de nada, pues te viene mal ese día. Y pues claro, entonces a veces a mí me cuesta bastante si no me entero mucho. Y pues luego me cuesta más retomar el tema y pues luego tengo que ponerme en casa o preguntárselo otra vez y que me lo estén explicando durante un patio o cualquier cosa así, porque eso no me llego a enterar para el examen. Y pues eso, que también siempre se nota que uno trabaja más que el otro, que se pasa más tiempo explicando, todavía no te enteras de nada, pero el chico lo intenta y hace lo que puede, pero mejorar un poco más la forma de explicación o dedicarle un poco más de tiempo, porque hay veces que sí que te pasas todo el rato con las prisas, como ha dicho Daniela antes, de venga que tenemos, por ejemplo, en matemáticas, estamos todo el rato de damos tres temas en un mismo día y pues es un poco difícil enterarse todo el rato de luego os dejamos copiar y tienes 2 minutos para copiarlo y no te da tiempo y luego no sabes qué repasar en casa porque no tienes nada apuntado y pues eso, que es un poco más costoso, pero tampoco se ha notado mucho el cambio y pues eso. Bueno, al final es chulo los cambios también que se han hecho. Toma. Bueno, pues desde que empezó que ha terminado Olivia, hacer un recuento de las palabras que ha habido y pensar lo que podéis preguntar. Adelante, si estáis interesados en algo. Bueno, muchas gracias por esta jornada tan intensiva y tan ilustrativa. Yo soy un padre que ha participado, la pregunta es para Vicky, que ha participado junto con Iván y otros padres en los denominados grupos interactivos, que me ha llamado la atención que no se han mencionado, no sé si porque no se valoran o porque no se les considera innovación. Para mí como padre, en cuanto a implicación de ese tercer segmento de la comunidad educativa, que somos los padres, en participar de una manera un poco sistemática en la implicación, en mojarnos un poquitín en lo que es el devenir cotidiano de las aulas y catar un poco la realidad de nuestros hijos e hijas en el espacio educativo, pues nos resulta muy interesante pese a lo que poco que podamos aportar, ¿no? Pero si quería saber cuál es la visión, el otro día estuvimos en este mismo salón de actos porque hubo otra charla porque se va a importar el modelo de espacios interactivos a secundaria y entonces, bueno, pues también quería saber cuál es la visión, dado que no se ha mencionado y quizá me haya sorprendido un poco, quizá me decepcionó un poco de, no sé, nos ha olvidado los papás que venimos a los interactivos, ¿no? Bueno, nada más que nada, es un poco de ego, ¿no? Pues nada, quería disculpar, porque ¿sabes qué pasa? Que interactivos empiezan pues a partir de tercero, entonces yo estoy en primero y en segundo, pero es otro tipo de dinámica que se está haciendo. De hecho, en primero y en segundo también hacemos una dinámica, invitamos a las familias a que vengan a ver cómo hacemos los rincones y son interactivos. Pero, vamos, os he mencionado indirectamente, porque ya os he dicho que contamos con vosotros en todos los sentidos, como expertos, como elemento importante, ¿no?, en este proceso. Y además, como bien dices, ¿no?, yo creo que en la ESO están animados a pedir vuestra ayuda. O sea que disculparme porque se me ha olvidado, ha sido un olvido, lo siento. Bueno, muchas gracias por todo y yo a incidir, bueno, me ha encantado la frescura con la que habéis presentado las temáticas, pero necesito un poquito más, me encantaría que a lo mejor nos aclarases un poco la organización de cómo son las aulas temáticas y demás, bueno, pues porque las desconozco, no he tenido contacto con ellas. Es muy sencillo, lo único que hacemos es, yo doy por ejemplo matemática y tecnología, cuando vienen a matemática a mi clase, todo está decorado en un ambiente matemático total.
Además, yo tengo material de matemáticas, no es como cuando estaba solo en primero A y tenía diccionarios, libros de francés que yo no utilizaba. Entonces, puedo realizar proyectos con juegos. Yo hay veces que repasamos jugando y podemos hacer un bingo matemático porque tenemos nosotros en nuestra aula un bingo y en lengua tienen otras cosas y otra decoración. Y yo espero a los chicos en clase y ellos cuando han terminado de lengua vienen. Lo que pasa es que sí que es verdad que este es nuestro primer año y hay cosas que pulir. Porque, como ellos dicen, yo como profesor no acabo siempre justo cuando acaba la clase. Muchas veces se te van dos minutillos y ya tienes a los otros esperando. Entonces, al final, ya ha mejorado bastante la cosa. Pero al principio se formaba ahí una especie de tapón que a ellos no les gustaba, es normal. Pero ya es como el metro, ellos ya han adquirido la costumbre de esperar pegado a la pared y cuando salen unos entran ellos. También todavía se están olvidando cosas en las cajoneras, pero también es una parte de aprendizaje responsabilizarte de lo que tienes que llevar, de lo que toca ahora, de un poco cambiar el chip. Y lo único en lo que consiste, por ejemplo, es en el aula de tecnología, pues damos exclusivamente tecnología. Entonces, si viene el A, empieza la clase de tecnología allí. Y ellos ya van preparados con su material que guardan en clase porque tienen una clase de referencia. Ellos a lo mejor ya de primero A y tutorial impartimos en primero A, pero luego cuando toca cualquier otra clase no siente que primero A es su clase. Ellos pasan por toda la aula. Entonces, bueno, era una forma de trabajar distintos ambientes y probar. Y yo creo que según nos cuentan ellos está funcionando bastante bien porque ya solo no es porque pierdan cinco minutillos, es porque como que te ayuda a el material, el ambiente te ayuda también a centrarte más en la asignatura. Yo como profesor estoy bastante contento y ver el progreso de cómo han mejorado de organización personal para mí es muy importante. No sé si te he respondido un poco cómo ha quedado. Bueno, muchas gracias también a todos. Yo, mi pregunta era sobre Sin Muros, porque, bueno, yo no conozco mucho cómo era el proyecto pedagógico del Montserrat antes, pero bueno, sí que parece bastante ambicioso, ¿no?, como cambio. Y también porque las chicas hablaban, ¿no?, de, bueno, hay este cambio nuevo y los profes están un poco estresados, ¿no?, se les ve un poco nerviosos. Y me preguntaba sobre... ¿Qué estructuras habéis encontrado, qué estrategias habéis encontrado de apoyo al profesorado en estos cambios? ¿Cómo lo estáis organizando, ¿no? Habéis hablado de mejorar los niveles de coordinación en algún momento, ¿no? Y no sé si nos podéis contar algo sobre eso. Bueno, esto es poco a poco. Inicialmente, un poco como mencionaba Elena, ¿no?, a golpe de buscar reuniones en momentos que no las hay. Los primeros momentos son los difíciles. Es una forma de trabajo que hemos empezado ahora, pero hay un previo. Llevábamos tiempo trabajando por proyectos. O sea que ha habido cambios en espacios y en dinámicas que hemos creado, inventado, pero ya había ahí un pozo anterior. Y al principio sí que supone un sobreesfuerzo. Los equipos tienen que ir un poco más allá, pero luego amortizas. Luego ya poco a poco, a la que van pasando los años, ya tienes mucho trabajo hecho, ¿no? Haces también momentos de, chicos, hay que empezar a guardar para luego, pues cuando tengamos que hacer al curso que viene, tenerlo ya hecho. Ya no es tanto trabajo. Las estructuras organizativas, reuniones y demás, pues van un poco enfocadas, ¿no?, y focalizadas a este tema, ¿no? Hay veces que cuando Manuel nos dice, oye, vamos a tener una formación o hay una reunión extra, sudamos un poco la gota gorda porque son momentos que no los invertimos para la coordinación, pero bueno, digo que con el tiempo, poco a poco, ya vamos amortizando trabajo hecho. O sea que... Pues mira, los cambios en espacio, las clases... Tienen los tabiques tirados, pero hay una puerta corredera que se cierra o se abre en función de las dinámicas que se realizan. Hay momentos que están todas las puertas abiertas,
pero hay otros momentos que cerramos, mezclamos los grupos y dependiendo del tipo de taller que vayamos haciendo, si es un taller de inglés, pues necesita totalmente un silencio para que haya una buena pronunciación y se cierra. Hay momentos matemáticos de juego que implican mucho atención, se cierra, pero hay otros momentos que trabajamos, pues el momento de expertos, donde los chavales están trabajando, investigando con tablet, con materiales, con libros que tenemos. Hay una de las cosas que las familias siempre nos preguntan cuando les invitamos es el ruido que hay. Hay que pensar que estamos trabajando a la vez con 78 alumnos, ¿eh? Pero hay un ambiente de trabajo, un ambiente sano, un ambiente normal con tantas personas. Yo creo que aquí hay gente que sabe cómo se trabaja con cooperativo y que no consigues un silencio absoluto, pero es un ambiente de trabajo. En relación al ruido, a mí me llama la atención en momentos que yo he pasado y que os he visto y guiado, y de verdad es sorprendente el bajo nivel, porque no es ruido, es que se ve gente trabajando y pasándoselo fenomenal y llama la atención. No hay un descontrol, que yo creo que es una parte de un miedo de los padres que tenemos todos, a que madre mía, todo tan abierto, todo por aquí, pues es impresionante, de verdad, llama la atención. Yo le quería hacer una pregunta a Elena. Yo no sé si era la primera de las características que ponía. Si es verdad, entiendo la idea de que una innovación tiene que tener un para qué y que desde luego el para qué no puede ser porque lo están haciendo otros, pero dentro de todos los estímulos que sufrimos día tras día en todas las redes, en todas partes, entiendo que la respuesta será pues que tiene que ser algo que tenga que ver con una necesidad nuestra, pero ¿qué criterios podemos tener para distinguir que lo que se esté haciendo por ahí, no nos perdamos algo que de verdad tiene interés o no nos metamos en algo que de verdad no lo tiene? ¿Habría alguna manera de intentar discernir por dónde debemos? Porque hay tantas cosas, ¿no?, que día tras día nos bombardean, y además, yo no sé, en la educación pública, pero en la educación concertada, pues supongo que por esa autonomía que también tenemos, día tras día nos vienen a vender, porque la palabra es vender, todo tipo de innovaciones que tenemos que comprar y que si no las compramos es que nos hemos quedado a la cola, ¿no? Entonces, ¿con qué criterio podríamos discernir qué cosas pueden tener más interés o no tanto? Bueno, es muy difícil contestar eso, ¿no? Pero yo diría que la FUEN tiene, es que ha ido acumulando mucho conocimiento, ¿no? La FUEN tiene unos documentos del proyecto de la FUEN. Y allí se dice que un aprender supone, tiene tres grandes criterios, ¿no? Las actividades que permiten, son ajustadas, permiten cooperar y permiten que los alumnos y las alumnas tomen conciencia de sus propios procesos, autorregulen. Pues ese es un criterio. O sea, yo creo que hay que mirar si son innovaciones que tienen estas tres características. Tienen una meta de ajuste, es decir, lo que hemos dicho, de permitir atender mejor la individualidad, personalizar, y hay que pasarlas por ese filtro. Hay que mirar que tengan la base de la cooperación, y allí en el documento se explicaba por qué, qué supone que dos mentes piensen juntas. No voy a desarrollar. Ahí hay otro principio. Y el tercero era, la meta de la escuela es que las personas aprendan a aprender, ¿no? Por tanto, tienen que ser cambios que vayan dejando a los alumnos y a las alumnas autorregularse, autonomía, pero toma de conciencia, no solo es autorregularse, es que las personas vayan identificándose, pensándose como aprendices, dándose cuenta de cuando aprenden mejor, cuando aprenden peor. Yo creo que son tres criterios esenciales para filtrar. Y luego, hay otra idea, y es que cuando te llega una innovación,
Lo que hay que ver es exactamente si entendemos lo que tiene detrás. A mí me da muchísimo miedo algunos cambios que la gente está cogiendo sin comprenderlos. Por ejemplo, que hay experto en cooperativo, ¿no? ¿Por qué funciona lo cooperativo? No vamos a hacer aquí toda una clase, pero funciona porque yo tengo que poner mi punto de vista y a veces no sé qué pienso eso. Y al tenerlo que exponer a otro, lo pienso, tomo conciencia de ello. Porque al ser dos, la otra persona me da otra perspectiva. Porque al tener que hacer eso, regulo lo que otras personas hacen y en esa regulación aprendo ya. Pero en trabajo en grupo te sale una maestrita, una alumna, que es la que toma las decisiones, la que sí sabe, y eso no pone en marcha ningún mecanismo. Por tanto, las personas no pueden aprender a ejecutar innovaciones. Tienen que entender en profundidad qué está detrás de la innovación. Por ejemplo, cuando yo escuchaba las temáticas que aparece, estupendo, creo que ellos desentrañaban qué tiene eso de innovación. El problema no es, pues ahora vamos, en vez de aula grupo, aula materia. Anda, que no discutimos. En su momento son las leyes. Pero ¿qué tiene aula materia? Hay que desentrañar qué tiene aula materia para aprovechar todo lo que potencia. Entonces, yo creo que hay innovaciones que se hacen sin entender dónde está el mecanismo que está cambiando. Se ejecutan sin comprensión. Y yo he visto gastar millones de euros en rehacer los espacios de un centro para hacer exactamente lo mismo. Es un riesgo enorme. Creer que estamos innovando cuando estamos haciendo lo mismo, porque en el fondo no hemos comprendido qué permite una ágora en vez de un pupitre. Una ágora es preciosa, ya lo sabemos, pero bueno, las ágoras no generan innovación por sí mismas. Entonces, o se piensa muy bien, qué procesos de aprendizaje diferentes está posibilitando esto, o esto no vale. Cuando se habla de los espacios, es maravilloso la participación. Entonces, eso es lo que te digo. Yo lo pasaría por filtros estrictos, estos o los que se quiera, pero yo sería sumamente cuidadosa con gastar los esfuerzos de la gente en cualquier cosa. A ver, meterse en cambios en sí mismo ya está bien, ¿eh? Ya es estimulante, pero hombre, si encima pueden tener pues como un poquito de fundamento, ¿no? Mejor. Una pregunta de voz, pues vamos allá. Cuando estabas comentando, estás tocando a lo mejor yo la violencia, ¿cómo podemos? Porque tenemos definiciones diferentes. De hecho, si ahora vamos a intentar uno de nosotros. Maneja la administración, ¿no? En la que estamos, con la que estamos obligados a trabajar. Entonces, ¿qué entiendes tú por excelencia? Y luego, ¿cómo conseguimos evaluar eso? O sea, entiendo yo lo que has comentado, que hay que dar un vuelco completo al currículo, enriquecerlo más allá de los contenidos puramente académicos, pero una vez que ya nos hemos metido en esa cuestión, que aquí la FUEM sí que está muy concienciada con todo esto, nos encontramos con que a lo mejor estamos todavía manejando criterios de evaluación que nos encorsetan y nos faltaría pues posiblemente inventar o recuperar, que muchas veces está todo o casi todo inventado en la educación, recuperar otros instrumentos que sí nos permitan enriquecer nuestra práctica evaluativa, que eso viene muy al caso pues con las últimas semanas, ¿no?, que hemos tenido sobre si nos valen o no nos valen esos instrumentos de evaluación o si tenemos que enriquecerlos o crear otros. A mí como docente me faltan muchísimos recursos e ideas
para conseguir evaluar realmente lo que quiero evaluar en mi alumnado. Más allá, por supuesto, de esos boletines o esas rúbricas que también se antojan muchas veces escasas. O sea, yo creo que ahí sí que haría falta un proyecto o muchos proyectos de innovación y compartir numerosas experiencias. Ahí te lanzo la pregunta. A ver, yo cuando hablo con los profes, lo que pienso, o sea, la pregunta es, ¿en tu clase hay personas que han aprendido menos de lo que podrían haber aprendido? Y lo que me encuentro es que me contestan que sí. Eso es inadmisible. Para mí, eso es inadmisible. Es decir, que tenemos tan centrada la mirada en lo común y cuando no es en lo común, en las dificultades, que nos olvidamos que la diversidad es todo. Esta es una parte de la excelencia. Hay gente que podría haber aprendido mucho más de lo que ha aprendido y no lo podemos, porque bastante tenemos con llegar a que lo mínimo lo aprenda todo el mundo. Pues yo creo que esto hay que pararse y pensar. Es decir, a ver, para eso hay que identificar claramente los mínimos, cosa que no la tenemos. Una de las cosas que salía en las evaluaciones que se han hecho de los procesos de aula es que nos cuesta muchísimo decir, esto no es lo que tienen que aprender los alumnos y las alumnas, pero esto es lo que no pueden dejar de aprender. A ver si por aprender muchas cosas no van a aprender esto. Entonces, hay que identificar los mínimos. Hay que asegurarse de que eso lo aprende todo el mundo, pero hay que aprender más, hay que aprender más. Hay alumnos y alumnas que podrían aprender mucho. No digo que se aburren, yo creo que en los centros de la FUEN la gente no se aburre. Pero eso ya está bien, pero además hay que aprender, hay que aprender. Es quien diversifica una manera, porque trabaja por proyectos, siempre tiene más actividades que se pueden hacer sobre un mismo tema. Yo creo que no se trata de adelantar. O sea, esta idea que decía la gente, que adelante currículum, eso es un desastre. Tú no puedes llevar un aula y uno va por el tema 1 y otro va por el tema 5, pero ¿a quién se le ha ocurrido eso? No, nunca está en un aula. Ahora, todo docente sabe que sobre cualquier proyecto se puede saber más. Y la gente, tienes que tener diseñadas actividades para seguir profundizando, para aquellos que necesitan más entrada. Eso es una de las vías. La otra es, no terminamos de creernos que los alumnos y las alumnas son recurso de aprendizaje para los otros. Entonces, cuando uno enseña a otro, aprende muchísimo. Todos los docentes sabemos que nunca hemos aprendido tanto como cuando hemos tenido que explicar. Tú crees que entiendes algo, te pones a explicárselo y dices, no te salen las palabras, no es un problema de palabras, es un problema de que se formaliza el pensamiento cuando uno tiene que dárselo a otro. Eso quiere decir que todos podemos aprender más. Yo creo que hay que pensar así. Creo que tenemos la mirada entendiendo que la diversidad son los que van como el final de la curva. Yo creo que eso es un desastre absoluto. O sea, los del final de la curva podrían aprender mucho más, pero por lo menos esa preocupación la tenemos en la cabeza y la otra no. Y luego no atendemos a la forma en que cada uno aprende. Cuando digo, ¿habría alguien que podía aprender más? No solo me viene la gente que en una curva normal, que es un desastre este pensamiento, pero bueno, está como más por aquí. Cuando yo empecé con el programa de integración en el año 84, las madres y los padres me decían, yo tengo un hijo, entonces se decía superdotado, ahora se dice altas capacidades. ¿Dónde le llevo? Yo le decía, pues al centro de integración. ¡Oh, ese es para los tontos! Yo decía, no. La maestra que ha aprendido a atender ritmos y estilos distintos ha aprendido a atender estilos y ritmos distintos, no solo los de un lado. Eso, esa mirada no está. Excelencia, ahora te contesto en lo oficial. Excelencia, cuando se discute internacionalmente, en PISA, por ejemplo, son los niveles de competencia curricular más altos. ¿Qué pasa en España? Que tenemos, vamos bien en la media, pero a costa de mucho en el centro. Demasiados abajo y sobre todo muy pocos arriba. Entonces yo no es que quiera marcar los excelentes, no. Pero no quiero una escuela
en la que alguien que pudiera haber aprendido más no haya aprendido más, porque entendamos la atención a la diversidad como los que van más lentos. Es que eso es una contradicción en términos. Cuando tú rompes la idea de uno hablando, a mí, si me lo permitís, y no sé si con esto alguien se va a sentir, no manejo todas las claves, pero cuando explicaban ellas con esa frescura que tú señalabas, claro, es que hay dos profes en aula, dice, pero uno habla, y explica, mira, dos profes en clase para seguir explicando, no. Yo lo voy a decir con esa radicalidad, como no soy de los centros, lo puedo decir así, claro. Dos profes en aula para seguir explicando, no. Porque una de las claves de dos profes en aula es que ya pensaríamos ya no pueden explicar. Pues sí, toma, explican. Pues no. Porque así, explicando a una alumna media que por definición no existe, y cuando uno explica, explica a una alumna media, porque no puede hacer otra cosa. Entonces tiene que haber momentos de explicación. Pero explicando no se enseña y no se aprende. Pero con esta radicalidad, vamos a admitirlo ya, no puede ser que hagamos algo tan potente como meter dos profes en aula para seguir explicando. A lo mejor estoy prejuzgando, pero a eso me refiero. Y cuando se mira, se cogen los 100 alumnos que entraron en primero de primaria o en 3 años. Venga, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Quiénes son los que están? ¿Dónde están? Y se hace un flujo y un diagramita y lo miras. Entonces, bueno, yo lo veo así y creo que de verdad estamos haciendo que haya gente que aprende menos de lo que podría aprender. Y no, eso es tan injusto, ¿no? Como lo de el polo de la equidad. No sé si te he contestado, pero más o menos. Yo os quiero hacer una pregunta, a ver si la puedo explicar bien. Cuando habéis explicado los objetivos de Sin Muros, me ha llamado mucho la atención un objetivo, que es la globalización. Y me llama mucho la atención porque yo siempre me he encontrado con un bloque entre infantil y primaria. En infantil todo es global y en primaria todo se segmenta. Y me llama mucho la atención que tengáis ese objetivo. Os costó mucho decidir que la globalización tiene que estar, porque el mundo lo vemos todo a la vez, sentimos todo a la vez, percibimos todo a la vez y luego lo vamos discriminando a través del trabajo y del interés. O no, era algo que teníais muy claro y que se tenía que estar, porque estamos en cualquier situación es educativa. Tanto si me como 4 macarrones como estoy juntando 4 bolitas o tiro 4 bolos. ¿Lo teníais muy claro o no? ¿Fue algo que tuvisteis que...? Se ha seguido o se intenta que se siga la línea, ¿no?, que hay en infantil. Yo me refería más a la globalización en cuanto a otro tipo de áreas, ¿no?, que a veces es más difícil, pero por razones horarias, no porque en definitiva, te decía, música. Las áreas más específicas están metidas por la tarde, educación física y música. Si se pueden meter en horario, claro que puedes sacar un montón de actividades. Estás trabajando España y en música estás trabajando perfectamente pues danzas de España, por ejemplo, o en educación física, juegos tradicionales de España, un montón de cosas. Desde hace mucho tiempo trabajamos la globalidad, o sea que no es algo nuevo, es uno de los objetivos, pero para que cubra más áreas. Antes nos pasaba que el inglés estaba como más independiente, había un texto, un libro de texto, y tú estabas trabajando a lo mejor las comidas y el libro estaba trabajando pues el tiempo. Ahora ya no tenemos libro y está todo a la par, está todo el tema pues relacionado, tanto lo que se trabaja en inglés como lo que se trabaja en el resto de áreas, en sociales, en naturales, en mates, está relacionado con el proyecto que estamos trabajando. ¿Vale? Sí,
Yo añadiría que precisamente la decisión de trabajar por proyectos es un facilitador de la globalización de todas las áreas. Porque eso por un lado, y por otro lado la inflexibilidad de la propuesta, por lo menos en primaria, de la administración, ¿no? De la norma, digamos. Porque, claro... Claro, eso es. Pero está ahí globalizado, entonces me llama mucho la atención porque, bueno, con amigos de mi hijo, cuando él explica cómo aprende, aunque él todavía no está, él no está en Proyectos Sin Muros, pero a su manera lo vive así. Y a través de los grupos interactivos, yo cuando cuento que voy a grupos interactivos o talleres, como este año, encuentro padres de otras comunidades educativas que me miran y me dicen, ¿pero tu hijo qué edad tiene? Y digo, 10 años, me dice, vale. Y alucinan que podamos ir a clase y que los chavales están deseando. Es más, ellos este año se lo comentaron a los tutores que querían grupos interactivos, bueno, talleres, y siguen y están emocionados. O sea que, claro, eso me llama tanto la atención, porque digo, es que ya lo ponéis ahí, ya no es algo que... Es que está ahí globalizado, pum. Y no es eso, la clase típica de tal, ¿no? O sea que, qué bien. Otra propuesta, pues terminas por no hacer eso porque es bastante difícil. Porque con la administración hay que. Claro, concluyes una actividad y de repente, aunque estés a lo mejor trabajando por proyectos, pero ahora hay que trabajar lengua y luego hay que trabajar sociales. Y luego, por mucho que tú intentes conducirlo hacia el propósito del proyecto, es infinitamente más complicado que si haces una propuesta ya de entrada en el que todas las áreas todas las actividades están pensadas desde todas las áreas, ¿no? Sí, no, la globalización a nivel vuestro es muy complicado. O sea, que al revés, por eso, por todo, porque puede sonar muy bonito, pero trabajar de forma global, muy difícil. Gracias. ¿Hay una pregunta? Yo quería hacer una observación. Completando, me queda preocupada por haber podido transmitir una contestación sobre excelencia que no sea coherente con algo que antes he dicho, ¿no? Para mí, que alguien pueda aprender más y no haya aprendido tiene que ver con que alguien que debería haber salido esponjado de la escuela salga en... ¿Se entiende esto? Los docentes lo entendemos perfecto. Hay alumnas que salen esponjadas y gente sale encogido, inseguro. No se gusta a sí mismo. O sea, cuando hablo de excelencia, no estoy hablando de que haya aprendido más a relacionar solo. Estoy hablando de todo lo que hay que aprender. Si nos creemos de verdad que estos son competencias esenciales. Entonces, ¿podrían nuestros alumnos haber salido más esponjas de los que salen? ¿No salen? Pues a por ello. Eso es lo que quiero decir. Entonces, cuando en un patio alguien aprende, no están Alba y Tony por aquí, aprende lo que ellos dicen que han aprendido, que pueden hacer esto, que se ríen, que tal, que lo sienten suyo, es porque alguien se ha propuesto enseñar eso y que todos lo aprendan. Usamos todos los espacios y los tiempos escolares como espacios y tiempos educativos. Eso es excelencia. O sea que no lo veamos solo como... Claro, PISA mide lo que pide, pero nosotros no tenemos solo esas intenciones educativas. Si las intenciones educativas son estas, y hay gente que sale de la escuela encogida, y el que sale encogido no está en igualdad de oportunidades con los demás. Entonces yo me preguntaría, ¿esta alumna por qué ha salido tan encogida? No podíamos haber nosotros intentado, no todo es nuestro, ya me lo sé, pero hay que intentar que sea... a más, que dirían los catalanes, a más. Sí. ¿Alguna pregunta? Yo creo que vamos a acabar. Voy a pasar al director del centro para que despida la convocatoria. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que haya resultado una experiencia y una conversación, la que hemos tenido esta tarde, interesante, provechosa, enriquecedora. Algo que creo que no se ha dicho, pero que es importante como cierre apuntar, es que estos procesos de revisión y de renovación que estamos llevando a cabo en nuestros centros, en los centros de fundación, aunque empezamos a ver los resultados y nos alegra
lo que dicen los alumnos, la sensación que tienen con esos nuevos espacios y esas formas de trabajar en los que ya están notando la diferencia, los resultados los iremos viendo con el tiempo y será más y más enriquecedora la experiencia. Gracias a todos.